Aguanta, buenas noches. ¿Se cabe un? Sí, ahí está. ¿Exacto? Sí. Ok. Listo, chicos, comenzamos, por favor. Chicos, ¿cómo se sienten de estar aquí en el Palenque de Guadalajara, que es uno de los más importantes? Súper contentos, súper emocionados, felices de traer la música en vivo acá por Guadalajara y ser parte de esta celebración que, sin duda, mucha gente de toda la República Mexicana viene a divertirse, a disfrutar con la música de grandes compañeros, y ahora nos toca a nosotros. Estamos disfrutando a lo máximo y agradecidos con la empresa por la oportunidad y sobre todo con la gente que siempre nos da su cariño, su apoyo. Ustedes, los medios, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de agradecerle a la gente y pues decirles que aquí estamos echándole ganas, divirtiéndonos con ustedes. Oiga, ¿qué significa para ustedes que sus canciones pasen de generación en generación? Es una bendición, la verdad que nos divierte mucho ver tantos memes, tantos videos, tantos TikTok, disfrutando, bailando nuestra música, y que por los tucanes sigamos vigentes, sigamos ahora sí que en el gusto de todas las edades. Esa es la idea. Creo que nos hemos dedicado a seguir haciendo lo que nos gusta, que es seguir creando contenido, seguir haciendo videos, seguir haciendo canciones, corridos, de todo, y las nuevas generaciones han ido redescubriendo el catálogo de los tucanes y se han dado cuenta que hay mucha música por descubrir todavía. Tenemos la bendición de tener mucha música que la gente de ahora, los que están acostumbrados a escuchar la música de una manera diferente, están redescubriendo ese catálogo. Mucha gente pues a través se va con la chona, luego el tucanazo, no gusta ir de noche, se va empapando de toda la música, y pues nosotros seguimos creando más música, y es lo que pues nos emociona, que todo el mundo se identifique con las canciones de los tucanes. Hablando de las dos de Conexión Grupera, bueno, decías de estos temas, ahora el Guano entra entre la lista de los más grandes en Spotify. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Pues es un tema, por ahí una historia musicalizada, tratando de musicalizar todas las noticias, de darle a la gente pues lo que quiere escuchar, ¿no? Básicamente somos entretenimiento, siempre hemos buscado la manera de tomar las historias de interés social y lo que se publica a través de los medios, musicalizarlas, ¿no? Entonces realmente no somos educación, somos entretenimiento, y este tema que acabamos de lanzar está gustando mucho, el cual nos da mucha emoción decirlo y comunicarlo, de que para eso estamos, ¿no? Para entretener, para divertir, y pues lo hacemos con la mejor intención. Ahora, hablando de las nuevas generaciones, casi 300,000 seguidores en TikTok, 1,000,000 ya en Instagram, más de 7.4 millones en Facebook. ¿Cómo sienten los tucanes de Tijuana que esta nueva era de la promoción y de llegar a nuevas generaciones a través de las redes sociales, a comparación de cómo se hacía antes? Es una bendición. Creo que las nuevas herramientas para promover la música son una bendición cuando haces el uso correcto de ellas, ¿no? Es muy padre lanzar una canción ahorita y que inmediatamente esté disponible en todo el mundo a través de las plataformas digitales, a través de las redes sociales, a través de YouTube. Es una bendición. Tenemos la virtud de conocer la vieja escuela y ahora estar trabajando también con la nueva escuela, la nueva forma de promover la música, y es una gran oportunidad para nosotros como músicos de que nuestra música trascienda, de que no solamente se quede acá en nuestro país, en nuestro continente. Tenemos los analíticos de todo el mundo donde se escucha nuestra música, y hemos conocido países a través de los analíticos, a través de los analíticos de las diferentes plataformas. Como artistas tenemos la oportunidad de tener acceso a los analíticos de todas las plataformas, y nos da mucha emoción ver nuestra música en todo el mundo, en países que ni sabíamos que existían, y ahí escuchan la música de los tucanes. Creo que en todas partes del mundo hay paisanos o hay gente que quiere saber lo que es la música mexicana. Entonces, es una bendición. Contestando su pregunta, las nuevas maneras de promover, las nuevas maneras de trabajar son una bendición ahora en la actualidad para llevar nuestra música a todo el mundo. Muchísimas gracias. ¿Qué Mario, sorpresa tendremos en este Palenque de Fiestas de Octubre 2022? Digo, ya los hemos visto en otros escenarios, pero ¿qué sorpresa tendrán para el público tapatío? Pues vamos a tocar en vivo el corrido nuevo que traemos. Pues realmente el show lo hace la gente. De repente la gente pide canciones que no han pedido, y es lo que disfrutamos mucho, ¿no? Que de repente nos ponen
a parir cuates, como decimos, que nos pidieron una canción que no la pedían hace 20 años y tratamos de estar actualizados, ¿verdad? Con el show, de poder complacer a toda la gente que pida cualquier tema, tratamos de traerlo ahora sí al show y no dejar a nadie sin complacerlo, pero sí se complicó un poco porque, bendito Dios, son muchas canciones las que tenemos, pero contestando su pregunta, pues el show es muy dinámico, como siempre, estrenando canciones casi cada mes, y también rescatando las primeras grabaciones que hemos hecho y trayéndoselas a las nuevas generaciones. Vamos a lanzar un disco en el 18 de noviembre, donde regrabamos canciones viejitas, corridos viejitos, rescatando ese catálogo que mucha gente no conoce y haciendo parte ya de nuestro catálogo oficial. Y tendremos la manera y la oportunidad de promoverlo ahora sí a como nosotros queramos, sin restricciones de nada. ¿Cómo se llama ese 2022? 2022, estamos en 2022. Y yo, ya estamos en 2022. Pero vamos a cerrar acá en México, acá trabajando. Vamos a hacer un paréntesis musical, paréntesis de vacacionado, tener la oportunidad de descansar lo que es el mundial. Y luego regresamos a trabajar ya en diciembre y cerramos, creo que acá en México, a mediados, no, ya como el 20 de diciembre estaremos cerrando ya la gira y regresamos hasta el 10 de enero. Mario, ¿dónde disfrutan más los Tucanes sus presentaciones? ¿Dónde las disfrutan más? ¿En un palenque? ¿En un escenario así como el Auditorio Telmex? ¿Cuál es la diferencia que ustedes le encuentran ahora sí que de un escenario a otro? Sí. Pues son shows muy diferentes, cada lugar tiene una diferencia importante. En el caso nuestro, disfrutamos mucho los palenques porque está la gente muy de cerca, puedes ver a la gente muy de cerca, puedes ver un ambiente muy diferente a lo que no se vive a lo mejor en otros lugares, pero también pues los conciertos así masivos al aire libre también son muy, muy padres y disfrutamos al máximo cada lugar, cada palenque, cada teatro, cada casino, cada explanada, cada arena, la disfrutamos al igual. Pero contestando su pregunta, creo que los palenques son un poco más íntimos. Mario, hace poco fueron tendencia por incluir una persona especialista en lenguaje de señas en uno de sus conciertos. ¿Lo seguirán haciendo o solo fue nada más esa ocasión? Nunca lo habíamos hecho. En esta ocasión se hizo allá en Nebraska. Pues vamos a tratar de seguir implementándolo. De repente hay lugares, ciudades o plazas que te lo exigen por ley, que tengas un traductor de señas. Entonces, en esta ocasión teníamos esa obligación y se hizo, pero nos dio mucha curiosidad, nos divertimos mucho, disfrutamos mucho ser así, tener un show también de esta manera. Nunca nos había tocado, se nos hizo muy curioso, muy, muy interesante, lo disfrutamos mucho y se le dio una dinámica diferente al show, ¿no? Entonces creo que se puede implementar, aunque no tengas que hacerlo por ley, creo que se puede implementar también por convicción. Y es que la intérprete tenía mucho estilo también. Sí, sí. Estaba traduciendo y al mismo tiempo con el mismo flow de nosotros, entonces también te contagias. Y hay palabras que pues nosotros las inventamos, las usamos como modismos de rancho, ¿no? Entonces decía, ¿cómo irá a decir esta frase la traductora, no? Pero pues ella bailaba y trataba de hacerse entender a su manera y a lo mejor sí se la entendió bien. Pero Mario, fue muy curioso. Nuevamente, Guillermo Cos de Conexión Grupera, ya para terminar. Sí. Ustedes, bueno, estamos hablando de que las redes sociales están dando más facilidad a las nuevas generaciones, sí. Pero aún así las agrupaciones nuevas necesitan el apoyo de gente como ustedes. Ustedes apoyan, si no me equivoco, los del avión, apoyan algunas otras agrupaciones. ¿Qué necesita tener un grupo para que sea apoyado por Tucanes de Tijuana? Pues simplemente que tenga ganas de hacer las cosas, porque hay mucha gente muy talentosa, pero no tiene esa disciplina que se requiere. Aquí lo más importante es la disciplina, el querer hacer las cosas, no solamente porque seas buen músico o porque tengas talento, vas a lograr tus metas. Aquí lo importante son muchas cosas, es la disciplina, la paciencia, la flexibilidad, aparte claro el talento, son muchas cosas, pero si no tienes la disciplina, pues todo lo demás se cancela automáticamente. Creo que lo más importante, aparte del talento, es la disciplina. La disciplina te conlleva a hacer lo que tú quieres bien, entonces creo que lo mejor es eso. Contestando su pregunta, lo que nos llama la atención es la disciplina de los diferentes grupos o artistas que se acercan a nosotros,
para pedirnos algún consejo, algún apoyo, alguna guía, pues solamente les decimos eso, ¿no? Hay que ser disciplinados y pues darte gusto, disfrutar y no desesperarte. Hay que tener mucha paciencia porque esto no se sabe. Yo les digo, disfruten el proceso, disfruten el camino, hagan las cosas bien y pues todo va a llegar por añadidura, todo llega por consecuencia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, señores, que la pasen bien. Abre la puerta.